Es muy pronto para decir si con 125 millones es suficiente, sobra o falta. Lo iremos viendo y España hará un seguimiento y si es necesario dedicar más recursos, pues sin ninguna duda pediremos a la Comisión Europea que destine más recursos para que ningún sector se vea afectado por la decisión de la Federación Rusa. Como Ministerio, pues seguiremos haciendo un seguimiento muy puntual de la evolución de los consumos, de la evolución de los precios y vamos a mantener encuentros semanales tanto con el sector productor como el sector de la distribución y del comercio minorista para hacer un seguimiento puntual. El sector de los melocotones y las nectarinas este año ha tenido una producción superior a la media en un 15%, con lo cual ya venía arrastrando dificultades de comercialización. Por eso España, incluso previamente a la situación de Rusia, había establecido ya contactos con la Comisión. Habíamos mandado una carta conjunta de los ministros franceses, italiano y mía, pidiendo a la Comisión medidas para paliar la situación del melocotón y la nectarina, situación pues que ahora con el cierre de Rusia, sin ninguna duda, pues también va a verse más condicionada. Creo que hay que decirle al sector que con este tipo de medidas tenemos que, entre todos, ser capaces de recuperar un sector tan importante como el de frutas y hortalizas. Y un mensaje para la distribución que ha habido esta mañana, reunión con la ministra. Si quieren que juguemos, estamos dispuestos a jugar, por lo menos del sector que representemos en ASAJ, con objetividad, con limpieza y solamente con un objetivo, que todos tenemos el derecho de ganar dinero. La comunicación que ha hecho la Comisión, ampliando a 125 millones las ayudas y ampliando a una serie de sectores de frutas y de hortalizas, nos parece, y ya lo hemos valorado como tal, un paso adelante. Ahora bien, nosotros evidentemente lo que queremos desde el primer momento es que se adopten medidas con la máxima urgencia. La clave precisamente en este momento, ante la caída de los precios que se está produciendo en algunos sectores ya a lo largo de las últimas semanas y en algunos está iniciando esa caída de precios, la clave está en que sea una medida urgente, que sean medidas urgentes y que se actúe de manera contundente y de choque en este mismo momento. No sabemos qué decirle, qué tiene que hacer para poder cobrar ayudas, si es que luego al final las hay, porque parece ser que buena voluntad sí hay por parte de la Comisión Europea y del Ministerio. Entonces creemos que este conflicto no ha hecho más que empezar y estamos tardando muchísimo en dar una respuesta a él, porque de alguna manera hay muchísima gente que lo está pasando muy mal, que hay muchos productores que no quieren coger, porque tiene más costes el coger la fruta del árbol que luego lo que le va a costar. No hay soluciones, no porque el Ministerio no quiera, indudablemente, sino decepcionados también con la Comisión, con la lentitud de la Comisión. No sabemos ahora mismo cuáles son las medidas que podemos implementar, no hay todavía soluciones que aporte la Comisión y, claro, sin medidas, sin acciones, no se incide en los mercados. El problema, indudablemente, es la enorme bajada de precios de las producciones que están ahora mismo, fundamentalmente fruta de hueso, pero vendrán otras producciones como las uvas, como las hortícolas, como el melón, como la sandía, que va a sufrir esta caída enorme de precios que impedirá ningún resultado positivo a los agricultores.